No sé por qué, pero cuando anunciaron esta consola y lo que trae, se me vinieron unas vibras muy similares a la antigua guerra de consolas. Después de todo, Sony no fue el rival original de Nintendo, sino justamente Sega. Se ha anunciado una nueva consola que sigue con la tendencia de las versiones miniatura de la máquina original conteniendo juegos precargados, esta vez de parte de Sega con su mítica Sega Genesis. A diferencia de las consolas mini anteriores, se notó que hubo cierta investigación previa, ya que esta máquina apunta a tratar de hacerles competencia con un catálogo que, a mi gusto, tiene potencial para ser de los mejores y, por ende, la mejor consola mini del mercado. La Genesis Mini, al igual que las otras consolas, es una versión en miniatura de esta consola clásica, en este caso emulando el primer modelo de la misma, y contará con controles clásicos de 3 botones. Por mí, genial, nunca entendí esos pedos de los 6 botones. Y se anunció su estreno para el 19 de septiembre de este año, a un costo de salida de unos $80 más o menos. Unos $150 si hablamos de reventas en eBay. Putos revendedores. Y como ya les dije, lo que más me llamó la atención fue el catálogo de la misma, ya que se anunció que esta vendrá con 40 juegos, más que cualquier otra consola mini y el doble que la Super y la PlayStation. Y aunque de estos 40 juegos solo se anunciaron 10, estos 10 títulos ya dan a entender que no anduvieron con rodeos. De los juegos anunciados, no solo podemos encontrar clásicos obligatorios de Sega como el Sonic 1, el Echo the Dolphin, el Shining Force o el Altered Beast, sino para sorpresa mía, algunos third party exclusivos también, como lo es el Castlevania Bloodlines, haciendo de esta una consola con un enorme potencial con los 30 títulos restantes. Y aprovechando justamente un mercado que se vuelca hacia lo retro y teniendo Sega una buena porción de exclusivos tanto conocidos como obscure, las opciones a agregar son muy interesantes. Piénsenlo bien, juegos clásicos como el Sonic 2 y 3, así tenemos toda la trilogía completa, el Golden Axe, el Vectorman, las Tortugas Ninja, el Castle of Illusions, las versiones de Mortal Kombat con sangre y el Street Fighter 2 con sus fondos distintos, el Revenge of the Shinobi, el Mega Man Willy Wars, incluso juegos poco conocidos y bastante entretenidos como, no sé, el de Cap Attack, entre otros. Hay mucho potencial en esta consola y para personas como yo que crecieron con Nintendo y no fue sino hasta muy tarde y con emuladores que pudieron probar algunos de estos juegos clásicos, es una oportunidad más que aceptable y diría que puede llegar a ser la mejor consola mini del mercado. Como se nota que a Sega le gusta competir con Nintendo, y lo bueno es que, en cuanto a los 16 bits, sí les puede hacer competencia. Esto es todo, hice este video rápido porque la verdad el tema de las consolas mini me agrada al ver lo que pueden llegar a hacer con las mismas y el potencial que estas representan. Sígueme en mis redes sociales, soy Dusman y les digo, ¿y ustedes? ¿Se comprarían la Genesis Mini?